Roberto, si en este momento me estás viendo, quiero que sepas que esto es una declaración de amor. Te amo, Roberto. Soy un bolas triste, soy un bolas triste. Y sin mano. Y estoy hablando con vos, pendejo. Da vuelta la cara y anotá. Cuando algo se pudre, lo tirás a la mierda. Hola gente, ¿todo bien? Antes de empezar con un video más de Un Día en InfoSquad, quiero darles un aviso muy importante. Quiero agradecer muchísimo a las personas que nos están dando su apoyo, mandando mensajes, audios, agradeciendo los videos que estamos haciendo. Es muy gratificante para nosotros saber que estamos haciendo algo útil para la comunidad técnica. Por otro lado, tengo que pedirles, paren de enviar equipos. A ver, no es una cuestión de paren de enviar equipos, pero ¿qué ocurre? Lamentablemente, uno de los integrantes de nuestro grupo de trabajo ha contraído el coronavirus. Está bien, lo único que tiene es una gripe. Nosotros nos hemos hecho los exámenes, dio negativo, lo subí en Facebook, todo, así que seguimos trabajando. Pero está habiendo más demora de lo normal. Entonces, no envíes un equipo sin antes consultar la demora que estamos teniendo. Si ya mandaste mensaje anteriormente y te dimos un plazo aproximado de demora, consulta de nuevo. ¿Okay? Y los clientes que ya nos enviaron sus equipos, estamos haciendo todo lo posible para sacarlos cuanto antes. Bien, es una situación inesperada. Realmente mucha gente nos está mandando equipos de todo lado del país y justo en un momento donde nos quedamos sin uno de los integrantes de nuestro grupo de trabajo. Esto se va a solucionar. Esto es solo durante este tiempo, durante estos 15 días y esperemos que todo vuelva a la normalidad, los plazos vuelvan a la normalidad, pero por ahora un poquito de paciencia y siempre consultar antes de enviar un equipo. Les agradezco muchísimo y empecemos con las reparaciones. ¿Y por acá qué andamos haciendo? Cambios de batería. ¿Y para qué lo tenemos conectado a la fuente de alimentación del equipo? Para revisar de que no haya ningún tipo de sobreconsumo, que la batería no se esté descargando por alguna falla de la placa y no cambiar la batería al PP. Tal cual, porque ¿qué pasa? Mucha gente piensa que un cambio de batería es quitar una, poner otra. Bueno, sí, muchas veces es, pero ¿qué ocurre? Siempre hay que verificar que el equipo esté entrando en ahorro de energía, porque si no, lo que va a ocurrir es que la batería se va a seguir bajando muy rápido, ¿bien? Ahí podemos ver que el equipo llega al ahorro de energía, llega a consumir muy poquito. Los picos que pega es para sincronizarse con la antena, pero un equipo que llega a 5 mAh no tiene una fuga, no tiene un daño. ¿Listo? Listo. Este es uno de los casos que yo digo que demoran, que es un equipo que no salió rápido. Tendría que haber salido rápido, pero no salió rápido. Un iPhone con problema de Wi-Fi vino con las pistas dañadas. Ahí se puede ver la reconstrucción de pistas que hice por aquí arriba, ¿ok? Reconstrucción de pista, reconstrucción de pista, aquí abajo también. Pero ¿qué ocurre? Le puse otro IC de Wi-Fi y falló. Después le puse un tercer IC de Wi-Fi, porque estos ICs inevitablemente se consiguen de otras placas, ¿bien? Por más que compres un IC nuevo en China, son ICs de otras placas. Así que siempre vas a estar trabajando con repuestos usados. Es muy difícil conseguir repuestos nuevos de esto, es casi imposible. Entonces, le puse otro IC más, funcionó y falló. Por lo tanto, ¿qué hice? Me puse a cambiarle todos estos componentes de aquí arriba. Todos estos componentes que ustedes ven, porque este equipo había sufrido daño por líquido. Por eso se dañaron estas pistas. Estas pistas se carbonizaron, digamos. Entonces, todos estos componentes que estaban medio feuchos, quitar, 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 poner, 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 poner. Y ahora sí, ya creo que con esto no deberíamos tener más problemas. Ya con esto tendría que salir andando. Bien, el equipo no quería arrancar como ustedes vieron en el video, leso del Wi-Fi no quería arrancar. ¿Cuál era el problema? A veces lo más fácil es la solución. El problema era este cable.
Los cablecitos estos se me estaban partiendo, así que tuve que quitarlos, soldarlos todos de nuevo y ahí arrancan. Siempre verifican la fuente de alimentación, los cables, porque estos cables se van deteriorando, ¿no? Fíjense, inclusive el de 6S, como lo tengo, también lo voy a tener que reparar. Son cosas que uno no se da cuenta, lo va usando, lo va usando, lo va usando, cuando te das cuenta ya está todo comido. El Wi-Fi, ¿qué es lo importante? Ahí está tomando el Wi-Fi como corresponde, la señal está a pleno. Ahora el equipo, bueno, va a ir para que lo activen y quede a prueba. Hay un tip más que quiero dejarles con respecto a este equipo. Fíjense, ahí está limpio. Siempre limpien bien los equipos, que los bises queden brillantes. No van a encontrar acá restos de flux, ¿ven? Está limpio, 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 limpio. No solamente donde yo hice el trabajo, sino que está todo limpio. ¿Bien? Aquí Lilian me está dando una mano con la actualización de esta máquina. Esto es un Core i3, si mal no recuerdo, que le estamos agregando 16 GB de memoria en dual channel, una GTX 1650 y un sólido de 1 Tera. Así que para esta maquinita que ya tiene algunos años, le cambia la vida. O sea, es un cambio tremendo. Solo con el disco sólido ya empieza a tener mucho más rendimiento. Después, para los juegos, con la 1650 va a ir bastante bien. Y además de eso, ampliándole la memoria y haciendo que trabaje en dual channel, mejor aún. Así que esta máquina ya está ganando una vida nueva. Ahí estamos descargando controladores ya para ir adelantando un poquito el trabajo. ¿Qué hora es, Lilian? 9:31. 9:31. Seguimos acá y posiblemente yo me tenga que quedar hasta más tarde. Esto es una Hewlett Packard, una X360, si mal no recuerdo. La placa es esta, Books UMA MB. La falla de este equipo es que a veces arranca y a veces no. Este equipo le derramaron líquido y ya tiene una reconstrucción hecha. Bien, a lo que todo indica, el problema viene de aquí. Hay que seguir reconstruyendo y además hay que corregir el problema que tiene el equipo. Este caso va a estar interesante porque varios colegas me dijeron: Cristian, ¿cómo reconstruís las pistas? Mostrá. Bueno, ahora voy a grabar con el microscopio cómo reconstruimos estas pistas. Después vamos a estar analizando con el osciloscopio para descubrir por qué a veces arranca, a veces no, por qué se apaga, etc. Y después, fíjense en que ahí faltan componentes. Voy a tener que descubrir cuáles son los componentes que faltan y reemplazarlos sin tener ni el diagrama ni el datasheet del componente. Así que va a estar bastante interesante. Empecemos. Bien, voy a intentar explicar rapidito para no demorarme mucho. Primero, hemos reconstruido las pistas. ¿Por qué le tuve que hacer un rulito? ¿Vieron que yo me puse a hacerle un rulito acá, enroscarlo? Bueno, normalmente eso no es necesario. De hecho, acá no tengo rulito, tengo un cable desde el terminal del IC hasta la pista y eso está perfecto. Pero acá yo necesitaba hacer una pista para que hubiera superficie para soldar un componente. Por eso me di el trabajo de hacer el rulito. Yo la verdad que en esos circulitos, caracolitos, rulitos, como ustedes quieran decirle, yo no soy un especialista. ¿Por qué? Por falta de práctica. Porque yo siempre me concentro en que esto quede funcional, no bonito. Entonces, para que fuera funcional de esta vez, yo tenía que hacer ese procedimiento, ¿ok?
Me cuesta un poquito de trabajo, tampoco tuve media hora, pero bueno, vamos girando para acá, para allá, para acá, para allá. Y ahí quedó. La reconstrucción quedó muy bien. Vamos a empezar al análisis del problema entonces. Tenemos que analizar este IC. ¿Qué IC es este? Es un. Vamos a hacerle un poquito más de zoom. BAC7NF. ¿Y ahora dónde sacamos el datasheet de esto? El diagrama de la placa no existe. Si yo vengo acá, primero, acá empezamos. BAC7NF no existía. Entonces tuve que poner BAC7. ¿Cómo yo termino? Con AliExpress. Porque siempre hay alguien que te lo quiere vender. Y estos vendedores te ponen más descripciones. En una de esas descripciones, yo llegué a que todos los ICs que son BAC7NA, BAC7, BAC6, BAC son SI 8288 CRAC. Me pongo a buscar el datasheet. No lo encuentro. Tengo algo parecido, SI 8286, pero el pinout no me coincide. ¿Cómo sé que el pinout no me coincide? Porque acá, en el terminal 15, VIP, dice External 3.3 Volt Bypass Power Supply Input. Ok, vamos a revisar el terminal 15, que es ese que estaba con el cablecito. Mido acá con el multímetro nomás. Terminal 15, 5.1 Volt. Y acá me dice 3.3. Entonces acá no me coincide. No puedo guiarme por acá. Próximo paso, encontrar un diagrama que tuviera este SI8288CRAC. Llego a esta placa y ¡tadán! Vamos a mirar el terminal 15. Terminal 15 es un LDO. Salen de aquí adentro 5 voltios. ¡Ah! Justo lo que yo medí. Ahora tiene sentido. ¿Y cuál es el gran problema de este equipo? La pista que nosotros reconstruimos, que tuvimos que hacer ese caracolito, es el terminal 16 y 17, que debería tener este capacitor PC517. ¿Es tan importante ese capacitor? ¿Puede ser importante? VCC. Voy a ver qué es VCC, porque los nombres, por más que no sea el mismo IC, los nombres representan lo mismo. Entonces, VCC es una fuente interna de 3.3 voltios. ¿Ok? Que es utilizada por el mismo IC, porque vemos que no va para otros lados, sino que el IC adentro tiene un regulador de 3.3 voltios para usar internamente, para sus circuitos internos. Listo. ¿Y cómo yo sé que esa es la falla? Bueno, ahora venimos con el osciloscopio y yo voy a medir ese punto donde tendría que tener 3.3 voltios. Toco aquí, miren lo que tengo en el osciloscopio. ¿Eso les parece en 3.3 voltios a ustedes? Definitivamente, la falta de este capacitor está haciendo con que el regulador interno de esta fuente funcione para la Boschta. Ahora sí, hermano, lista la reparación. Va, casi, ya les explico. Ahí están los dos capacitores, 4.7 micros, donados de otras placas. Ahora, si yo mido en este punto que antes me hacía todo un desastre, ahí está. Dejo de tocar, toco de nuevo, dejo de tocar, toco de nuevo. Perfecto, ¿eh? Ahora sí está lindo, ahora no tiene más ruido, ahora no tendría por qué fallar el equipo. Obviamente acá faltan dos cosas. Primero, como el equipo fue mojado, lo que yo le voy a hacer es tratarlo con el liquidito Squad, líquido Squad, muy pronto disponible ahí en WiFix. Ahí estamos con Papucho de WiFix Lab, armando un poquito este tema del líquido, mejorándolo, trabajando ahí con un químico, en fin, pronto hay novedades. Pero, ¿qué ocurre? Este líquido yo estoy utilizando para tratar este tipo de placas. La voy a lavar toda a la placa y se va a deshumidificar. La vamos a lavar con el líquido y después la vamos a mandar al hornito deshumidificador. Y ahí sí empieza a estar a prueba el equipo. Si no falla más, ya está. Pero a lo que todo indica, esa era la falla. Vimos claramente con el osciloscopio el problema, encontramos con el datasheet y ya lo solucionamos. Ahora a lavar a la estufa y después a probar. Primer punto. Si no sabes lo que es el hornito deshumidificador, fíjate porque en los en vivos he hablado del hornito y de hecho lo he mostrado.
En algún momento vamos a hacer un video explicando mejor, mostrando mejor y todo eso, pero este video ya veo que está quedando bastante largo, así que no es el caso. Segundo punto. Muchachos, por favor, métanle ganas. ¿Saben qué pasa? Me mandan mensaje, Cristian, que no encuentro este diagrama y no puedo trabajar. Primero, se puede trabajar sin diagrama. Terminamos de ver eso. Segundo, a veces me mandan mensaje pidiendo un diagrama que es el tercer resultado de Google. Vean el tutorial que tengo en la playlist con los 58 videos de reparación de electrónica, ¿no? De electrónica básica. Hay un video mostrando cómo identificar las placas. Si lo buscan bien, lo encuentran. El otro día un colega me dice, Cristian, pero que esta máquina está difícil de ponerme a medir porque no tengo serigrafía en la placa, no tengo el World View. Viejo, yo termino de reparar un equipo sin diagrama, sin datasheet, basándome en otro datasheet y en otra placa. Entonces es una cuestión de que ustedes le echen ganas. Ustedes piensen que yo, la verdad, quiero compartir un poco de esto con ustedes. Quiero compartir un poco de mi experiencia, cómo manejo esto, para darles una mano. O sea, si yo realmente mi único objetivo acá fuera que me enviaran equipo, yo no necesito explicarles con el datasheet, con el diagrama, con todo eso. Yo solo necesito mostrar que reparé el equipo. Explico dos boludeces y ya está. Si yo lo estoy haciendo, es para que otros colegas que yo sé que así como yo sufren con esa parte de reparar un equipo sin diagrama, reparar un equipo sin datasheet, entonces quiero intentar compartir un poquito con ellos, ¿no? Ahora, metan ganas también de su parte, ¿no? Porque si no, la verdad que desanima. Siempre podemos trabajar un equipo aunque no tengamos un diagrama, siempre podemos trabajar un equipo aunque no tengamos un datasheet. Es cuestión de buscarle la vuelta, es cuestión de quemarse las pestañas, la cabeza, pensar, y lo van a lograr, ¿eh? Métanle ganas, seguimos. Ya cuando te tocan estas cosas, es porque tenés que parar de trabajar. Mirá, explosión total. Ojo, hay un tema acá. Acá alguien metió mano, porque acá había un MOSFET. Y el MOSFET, por más explosión, no se desintegró. Alguien lo quitó. Bien, ahora queda saber si metieron mano antes o después de la explosión, ¿cierto? Acá yo, mirando con el microscopio, puedo tener un panorama mejor de la destrucción, e inclusive fíjense en que el IC no parece tener la soldadura original, ven que el IC parece que hubiera sido tocado. Me quedan dudas. Además, este IC me parece que estuviera medio torcido, ok, pero puedo estar hablando al pedo. Quizás realmente esto explotó, alguien vino acá, quitó el MOSFET, no logró ir más allá, dijo, oh, qué divertido, y la abandonó. O quizás le metieron mano y la hicieron explotar. No se puede saber. ¿Ok? Ahora, este caso, ¿qué va a ocurrir? Punto 1, el presupuesto va a aumentar, inevitablemente. Punto 2, ¿se puede reparar? Sí, señor. O sea, todavía me animo al menos a intentarlo. Yo creo que son contados en los dedos de las manos las personas que revisarían algo así. ¿Ok? Y no por falta de capacidad, sino por una cuestión económica. El tiempo que te puede llevar esto es inmenso. Entonces, este tipo de cosas yo suelo aumentar el presupuesto y pedir tiempo. Entonces, si me permiten eso, seguimos participando. Ahora, si realmente es para repararlo con una base mínima de reparación de placa y todavía con el cliente apurándome, olvídate, esto se cierra y se devuelve. Reparación de carcasas. A ver, este equipo, ¿ven esta parte que brilla más? Esta parte no existía. ¿Ven? Todo esto está todo reconstruido, está hecho a mano. Todo este pedazo no existía, está hecho a mano. ¿Bien? Lo mismo, acá también tiene una reparación. Ahí tiene reparación, acá tiene reparación. Toda esta carcasa fue reconstruida. La otra parte también, todo reconstruido a medida. Bien, y además, si se fijan, para que esto no quede mitad gris, mitad negro, pintado, brillante, bonito. ¡Qué lindo, Cristian! ¡Qué lindo! ¡Qué buen trabajo! Sí, todo muy lindo. Hasta que la pantalla táctil, mirá, se me partió. Y este modelo, mirá, no lo conseguí ni en China. Búsquenlo, no lo van a ver ni en China. ¿Saben a dónde estaba disponible este táctil? Ahí se ve bien la rajadura. En Brasil.
solamente en Brasil. Pero resulta que un gran amigo, Roberto de MFix Servicio Técnico, miren lo que me consiguió. Miren lo que me consiguió. Me consiguió la tapa entera. Enterita. Roberto, si en este momento me estás viendo, quiero que sepas que esto es una declaración de amor. Te amo, Roberto. Gracias, Robert. Pero, aún habiendo solucionado el táctil, aún habiendo conseguido la pantalla entera, las bisagras ya incluidas, todo, siempre hay sorpresa. ¿Cuáles son las sorpresas de este equipo? El disco rígido le puse uno mío con Windows 10, porque el disco que tenía está lentísimo. Cabe la posibilidad de que el disco rígido esté en mal estado. Entonces, ya lo saqué de la máquina y le hice backup y ahora lo tengo que analizar. Punto 1. Punto 2. Memoria RAM. Esta memoria RAM me está haciendo boludeces en la máquina. Cuando la arranco, ña, no me gusta, para nada. Punto 3. El PCH levanta mucha temperatura. El PCH quizás le tenga que poner un pequeño disipador de calor porque está hirviendo. La verdad, no me parece viable la cantidad de temperatura que está levantando. Punto 4. El ventilador está atascado. Lo acomodé un poco, pero sigue atascado. ¿Ven, hermano, lo que les digo? A ver, ustedes miran a veces una bisagra y no es la bisagra, es el conjunto de la obra. Acá tenés un montón de cosas, era la bisagra. Mirá, el cooler todavía está girando medio lento, esto lo voy a tener que acomodar. No está al 100%, lo acomodé, estaba muerto. Ahora, medio que va. El disco, el cooler, el chipset, la memoria, el táctil que se parte. Es un tema. Por eso estas cosas, con tiempo, y la verdad que este es un trabajo que no se regala. No se regala, no. Eso de decir, no, que te voy a cobrar 2 mangos para hacerte la bisagra porque es pega plástico, dale. El que se piense que así es fácil, se las mando yo y que me las haga. Pero que se haga cargo después de los pequeños quilombos, ¿no? Cabe aclarar que el artesano de las bisagras no soy yo, es este señor. Este es mi padrino, mirá. Salís gordo. ¿Y? ¿Complicado el caso? Bastante, gracias a Dios. Y empezamos con los sectores defectuosos. Ojo, yo acá estoy usando el HDR Generator. Para este tipo de casos me encanta usar el HDR Generator, por más que sea un programita viejo, lo que quieras. Yo siempre le doy que escanee y no corrija. Solo que escanee, para que yo me haga una idea del estado del disco, para saber qué tenemos que hacer, ¿ok? Si lo podemos recortar, si lo podemos acomodar, si definitivamente hay que cambiarlo. Pero ya me estaba apareciendo. Por eso lo primero que hice, respaldo de los datos del cliente. Y después empecé a pasar el chequeador de disco. Y no me equivoqué, ¿eh? Ya vamos por 4 sectores defectuosos en apenas 2.20%. ¿Qué ocurrió aquí? Al inicio, el disco rígido tenía sectores defectuosos. Entonces yo corté el análisis y pedí que iniciara el análisis alrededor de los 100 gigas. De los 100 gigas hasta el final, son 698 gigas, o sea, es un disco de 750 gigas. No tiene sectores defectuosos. Entonces, ¿qué le puedo proponer al cliente? Hacerle un respaldo de los datos, recortar el disco rígido, armar 2 particiones, siendo que una al inicio de 100 gigas, que no exista, un espacio sin particionar, mejor dicho, y armar la partición para que el cliente use de los 100 gigas en adelante, donde no hay ningún sector defectuoso. Con eso considero que el disco todavía va a ser un tiempo más utilizable. ¿Es una reparación definitiva? No. Esto es para darle un suspiro más al equipo. Y una de las preguntas que quizás ustedes estén haciendo es, ¿y cuánto le vas a cobrar a este cliente? Ya que entró por bisagras y ahora tenemos que reparar el ventilador, tenemos que acomodarle el sistema operativo, el disco rígido, respaldo de datos, un montón de pequeñas cositas que no estaban incluidas. A ver, sinceramente, esto es un caso especial. Hay casos y casos. En este caso hubo un accidente. Está bien que hubo un accidente de mi parte, que fue cuando se partió la pantalla táctil, y que yo me estoy haciendo cargo de eso. Obviamente necesitaba tiempo. Pero también del otro lado, por parte del cliente, uno se da cuenta cuando el cliente no te apoya, digamos, el cliente está impaciente, el cliente está molesto, y vos decís, hermano, yo estoy intentando hacer lo mejor posible.
Y no fue este caso. En este caso, el cliente fue comprensivo, paciente, educado. Entonces, esto, sinceramente, no pretendo cobrárselo. Voy a hacer lo que sea necesario para acomodar el equipo, para que quede funcional. Lo único que voy a cobrar realmente van a ser las bisagras, que fue lo pactado desde un inicio. Y todo eso, yo creo que es en forma de agradecimiento también por la paciencia y la educación que tuvo este cliente. Así que esto queda un gran tip para este video. Todos aquellos que buscan un profesional, no necesariamente para reparar una computadora, un profesional que te repare el auto, la cañería, lo que sea, ténganle paciencia, trátenlo con respeto, trátenlo con educación. Y de esa manera, sin dudas, esa persona también va a hacer lo mejor posible para entregarles un gran servicio a ustedes. Señores, espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal, dejar un like, dejar un comentario. De esa manera estamos en contacto y ustedes también apoyan muchísimo al canal. Apoyan a que nosotros sigamos haciendo este tipo de contenido, ¿ok? Así que entren en contacto con nosotros, hablemos un poquito. E inclusive la media docena de soretes que siempre me pone dislike también puede dejar un comentario diciendo ¿por qué me pone el dislike? No somos los dueños de la razón, siempre podemos mejorar. Estamos de oídos abiertos. Nos vemos en un próximo video, les dejo un gran abrazo.